Y qué rollo, mis amigos, sean bienvenidos nuevamente a esto que es Intenso Estudio. Un saludo a todas las personas de YouTube que nos están viendo, también a las personas de Facebook que nos están viendo. No se vayan, les voy a poner el video cuando fuimos y nos adentramos dentro, aunque sea no es redundante, de la casa de Juan Gabriel, pero no la casa que todo el mundo conoce en Juárez, sino que vamos a adentrarnos a la casa que le regala Juan Gabriel a su mamá cuando alcanza el éxito. Y su mamá, ella era la que se encargaba de los cuidados de esa casa, y a Juan Gabriel se le hizo muy buen detalle regalársela. Y le fue bastante, bastante bien. Muchas gracias a las personas que están conectados. No se vayan. Les voy a dejar ya el video. Ahorita que termine o antes de eso, quiero comentarles cómo nos invitan a nosotros a esta casa. No sé si ustedes conozcan a una persona que se llama Silvia Urquidi, una persona que está muy dentro de la vida de Juan Gabriel. Y nos llega la invitación de si quisiéramos llegar nosotros a grabar dentro de la casa. Y de hecho, esta casa ustedes ya la habrán podido ver en un video de Extra Normal de la página del programa de TV Azteca. Ya había salido esta casa. De hecho, esta casa se dice que estaba embrujada. Pero bueno, llegamos nosotros a la casa, nos invitan un día, estaba nublado, no dábamos con la casa, no es una casa fácil de encontrar. De repente llegas y ves una imagen de Juan Gabriel por la parte de afuera. Hay algunas cosas que te dicen que son de Juan Gabriel, pero son cosas muy, muy sutiles. Entonces, bueno, les voy a dejar ya, ahora sí, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, para que vean este video y lo que nos encontramos dentro de la casa de Juan Gabriel. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, ya sea por vía Facebook o ya sea también por vía de YouTube. Vamos a dejar que vean este video y ahora sí, ¡corre! Hola amigos, nos encontramos sobre la calle Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos visitando la casa de Juan Gabriel y efectivamente sería la casa que le regalaría su madre, que fue adquirida en la década de los 70, y por dicho del Divo se sabe que en esta misma casa su mamá trabajaría como empleada doméstica. Así es, como lo escuchas, estamos ubicados ahorita dentro de una de las casas de Juan Gabriel. De hecho, estamos exactamente ubicados en la casa que Juan Gabriel le regalaría a su mamá. Nos dieron permiso de entrar a grabar. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos de estar ahorita adentro. Les vamos a estar mostrando diferentes cosas que tiene la casa. Entonces, está muy padre, está muy entretenido este video que vamos a estar realizando el día de hoy. Le vamos a estar mostrando algunas particularidades
que hay aquí adentro, donde obviamente estuvo Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Ahorita vamos a pasar también a su museo para que lo vean por fuera. Entonces, muchísimas gracias, vamos a seguir haciendo este video. Imagínense, amigos, estar en la sala donde convivió Juan Gabriel y su mamá, estar sentados en estos sofás donde ellos alguna vez estuvieron platicando con una buena taza de café. Imagínense todo lo que ellos platicaron en esta casa. De verdad es una sensación increíble, es realmente emocionante estar en este lugar. Es un lugar precioso, de verdad es una experiencia extraordinaria el estar aquí. Wow, no hay palabras para definir lo que se siente estar en esta casa. ¿Y sabían que hoy en día se están realizando los trámites necesarios para que esta casa sea un museo? Ya que fue la primera casa que adquirió y habitó por varios años. Es impresionante que en esta casa toda se siente ese ambiente familiar después de tantos años. Se dice que la casa era un santuario para su madre y solo convivían sus hermanos y sobrinos. Y de hecho, su sobrina Silvia Aguilera salió vestida de novia rumbo al altar de ahí. Oigan, de los primeros años de Juan Gabriel, bueno, aquí ya tenía su éxito. Recordemos, ¿cuál era el primer seudónimo que tenía Juan Gabriel? Aquí en Juárez, en Ciudad Juárez, lo conocerían como Adán Luna. Como Adán Luna, él cuando llega a Ciudad Juárez, en sus comienzos, se pone el sobrenombre de Adán Luna. Adán Luna fue el primer seudónimo que utilizó Juan Gabriel en Juárez y se lo dan en la primera presentación que tuvo en la televisión en esta urbe. De hecho, a Alberto no le gustaba este nombre, a lo que derivó el nombre Juan Gabriel. Juan por su maestro de música y Gabriel en honor a su padre fallecido. De hecho, creo que aquí estoy viendo una fotografía donde está Juan Gabriel y la Bastida, que él fue candidato a la presidencia de la República cuando ganó Vicente Fox en el 2000. Tenemos aquí otro tipo de fotografías. Aquí tenemos nuevamente otro cuadro de Juan Gabriel. Tenemos una fotografía por este lado que se les compartieron de su último concierto. Que pues ya la hemos visto muchísimas veces, pero pues, vean, aquí la tienen en su casa. Más fotografías de Juan Gabriel. Un sol. De hecho, es una placa, esto que tenemos aquí, de 1971 a 1984. Esta estrella, bueno, no lo alcancen a ver ustedes muy bien porque está como espejo, me voy a poner aquí, yo sé que no se debe hacer, pero vean que esto está hecho para Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez. Tiene picos y en cada pico dice éxitos de su trayectoria. Aquí, por ejemplo, dice La Diferencia, El Mejor Adiós. Tenemos una foto aquí de Juan Gabriel con su mamá. Nuevamente le repito, esta es la casa que Juan Gabriel le regalaría a su mamá. Prende, de hecho. Vean, esta es la casa que Juan Gabriel, que Alberto Aguilera Valadez le regaló a su mamá. Obviamente que lo primero que encontramos es Museo Casa Victoria. La placa mamá de Juan Gabriel se llamaba Victoria. La placa tiene que ver, cada pico es uno de los éxitos de Juan Gabriel. O sea, de hecho, qué interesante es esto, porque cada una, hasta que te conocí, vienen muchísimos picos. Y la placa dice que hay que ponerle más picos todavía. Recordemos que la discografía de Juan Gabriel se compone de unas 2500 canciones que están dadas de alta. Obviamente que si hiciéramos ahorita otra placa con los picos de los éxitos de Juan Gabriel, pues no acabaríamos. Vean, aquí está la fachada, llena de espejos, la casa. Disculpen que aparezcan en alguna de las tomas, pero hay muchísimos espejos en esta casa. A todos los amigos de Intense Studio. Y no hay otra manera de tomarlos. Y déjenme decirles que en esta parte de la casa nos encontramos en el despacho de Juan Gabriel, donde la pared se aprecia un disco de Daniela Romo y firmado por ella misma. Otro dato interesante es este cuadro de Rocío Dúrcal de su concierto en vivo, pero lo interesante aquí es que también viene firmado por Rocío Dúrcal. De hecho, aquí podemos ver su firma, Rocío Dúrcal. Para mi San José, todo el amor que yo deseo y mi admiración por ser concedido. Un abrazo bien sincero, Rocío Dúrcal. Marieta. Chequen lo que nos están comentando, este dato interesante. Tenemos aquí una bandera que viene directamente de Palacio Nacional de Ciudad de México. Esta bandera se la mandó Enrique Peña Nieto con su condolencia. Y de hecho la condolencia viene, está aquí, es esta que ven ustedes aquí, viene con la firma del presidente de aquel entonces, que era Enrique Peña Nieto. Ustedes lo pueden checar. Aparte de esto, como ya se los comenté, venía con esa bandera. O sea, tenemos aquí una bandera en Ciudad Juárez que viene directamente de Palacio Nacional. Obviamente que sabemos que el día que falleció Juan Gabriel se paró México completo. Una noticia que no se pudo creer, y mucho más aquí en Ciudad Juárez, donde era la adoración, era el divo de esta ciudad. Este sombrero perteneció a Juan Gabriel y posiblemente lo pudieron haber visto en algún concierto.
esta taza que tiene ustedes aquí. Tenemos más tazas de Juan Gabriel. Gabriel hacia el patio. De hecho, vemos que hay un pequeño huerto allá afuera. Son calabazas. Son calabazas, están sembrando calabazas ahí. Tenemos calabazas, tenemos sandías y tenemos muchos chiles. Qué padrísimo es estarles contando que estamos aquí ante un objeto histórico. ¿Me lo pongo? El sombrero de Juan Gabriel. O sea, este es el sombrero real de Juan Gabriel, de hecho. O sea, vean el sombrero de Juan Gabriel. ¿Cómo te sientes, Angélica? No, es lo máximo venir a la casa de Juan Gabriel. O sea, cuando eres estaba fan. Chapito también. Mira, el sombrero de Juan Gabriel. Omar ni de chiste se puede de Juan Gabriel, pero... Ahora ya se más guapo. Esta fotografía se me hace muy interesante porque es parte de una de las portadas de los discos más famosos de Juan Gabriel. Viene en la parte de atrás. Esta es la película donde nos narra cuando él estuvo detenido en una de las cárceles de... ¿En Lecumberri? Lecumberri. Palacio Negro. En el Palacio Negro. Esta es la portada, este es el póster de la película, ven. Y lo tiene aquí albergado en el cuarto de Juan Gabriel, donde supuestamente lo acusan injustamente de un robo. Al parecer era de una actriz. Luego esta después de acá, 18 meses. Acá donde tuviste el huerto, se preguntará la gente que vemos un pasillo que conduce a otra casa. Esa casa, recuerden que Juan Gabriel hacía labores altruistas y tenía esta casa que viene acá, aquí, que es la de blanco. La de blanco que está allá. Sí, está en esta casa de blanco. Que también es de él y es donde tenía pues una escuela él, de los niños que no tenían hogar. Por así llamarlo, una casa hogar. Y donde él mantenía niños. Entraba, nos comentan que traía un vehículo aquí y pasaba a la otra casa donde llevaban alimentos, regalos cuando él llegaba a venir. Y se ofrecen ahí estar. Oigan, es que fíjense, esto que le está comentando Omar. La labor altruista de Juan Gabriel era con los niños que pasaron lo mismo que él. De hecho, él abrió una casa aquí en Ciudad Juárez para ayudar a las personas y a los niños y a las familias que tenían problemas igual que él. Entonces él se veía reflejado en las personas de Ciudad Juárez y ayudó mucho, hizo muchas labores altruistas, entre esas esta casa. Y de hecho, veamos aquí el portón. Este portón, el que ven ustedes aquí, es la casa de Juan Gabriel y este es el portón que nos menciona Omar. Y en una de las recámaras se encuentra una de sus guitarras. Así nos pudimos percatar que la habitación era muy sencilla y tenía un baño compartido, en la cual hay un vitral con las iniciales JG. Este baño cuenta con una particularidad. Está forrada de espejos pequeños y detallada en mármol. La verdad, se ve súper impresionante en persona. En esta parte de la casa nos encontramos con un closet que tenía toda la discografía de Juan Gabriel. Esto también fue bastante impresionante. Aquí arriba están el bonche de pósters. ¿Todos estos pósters son iguales? No, diferentes. ¿Son diferentes que se vendían en el mismo concierto? O? En el mismo, sí, pues cuando él terminaba los conciertos. Este es de Querida. Oigan, vean esta fotografía. O sea, esta se tiene muchísimos años. O sea, y este... Es de Querida. O sea, Querida salió en el 87, ¿no? En el 87, entonces, ¿esta fotografía está desde el 87? Ajá. Este que fue uno de los conciertos que dio en Bellas Artes. Vean aquí se lo voy a poner para que lo vayan a ver. Esta es la fotografía más padre que me ha tocado ver en la casa, porque es también una portada, uno de los discos. Esta casa está llena de recuerdos de toda la carrera de Juan Gabriel, que todas las personas que son amantes y les gusta muchísimo la música de Juan Gabriel deberían de estar aquí. Tenemos... una pequeña fotografía, déjenme un modo para que la vean bien. Tenemos aquí esta, que está pintada a mano, de hecho. Vean, es la firma real de Juan Gabriel. Es otro póster de la carrera en el cine de Juan Gabriel. El Noa Noa se llamaba esta producción audiovisual. De hecho, vemos aquí que tiene una firma. De hecho, también es la firma de Juan Gabriel. Para ustedes, esta película que es parte de mi vida, Juan Gabriel. Esta es parte del póster que se llamaba El Noa Noa, donde nos cuenta esa parte de la vida de Juan Gabriel, donde él estaba trabajando en el Noa Noa, donde se dio a conocer aquí en Ciudad Juárez. Amigos, vamos bajando al sótano, donde nos encontramos su discoteca como las que construía en todas las casas que compraba y habitaba. Y estamos viendo que al fondo de la discoteca se encuentra su estudio de grabación. Es impresionante ver todo esto porque él estuvo aquí, pisó, compuso tal vez canciones.
está muy, muy impresionante. Otra portada de disco. Tenemos aquí unas lonas donde viene toda la discografía de Juan Gabriel. Este lugar está abajo de la casa. De por sí no debería haber ningún eco, pero aparte se alcanza a escuchar que no existe el eco aquí para las grabaciones. Era por el hecho de que se le podía correr cualquier inspiración musical y quién la podía grabar. Tenemos aquí un póster, amigos de Perú que nos ven en el canal. Vean la lona. ¿Alguno de ustedes le mandó a hacer esta lona a Juan Gabriel? Y dice Perú presente, Perú ama a Juan Gabriel. La bandera de Perú. Esto fue de la fecha de cuando falleció. Aquí tenemos otra lona. Esta lona que viene aquí, que dice: todos tus fans exigimos justicia para ti, Juan Gabriel. Vienen las banderas de Latinoamérica. Estamos pisando la alfombra que pisó Juan Gabriel cuando llegó a componer algunas de sus canciones. Recordemos que esta casa se la regaló su mamá alrededor de 1980. Entonces toda la discografía de 1980 puede ser que alguno de los discos haya surgido esta, que era su área para trabajar, esta que era su área para grabar sus canciones. Otra vez el póster de la película del Noa Noa. Ya que les dije que venía firmado el otro póster, la verdad es que sí pensé que el otro póster venía así y que venía aquí la firma de Juan Gabriel, pero este no lo tiene. Eso quiere decir que el de arriba tiene la firma original de Juan Gabriel. Aquí tenemos un LP también de Juan Gabriel. Estéreo, Juan Gabriel. De esos años, o sea, ¿quién tiene un original que no está abierto frente a frente? Este disco que hizo grande también a Rocío Dúrcal. Recordemos que la gran amistad que tuvieron durante algún tiempo Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Y aquí lo volvemos a ver. Inclusive vemos otra vez el póster nuevamente que estaba ahí arriba. Inocente de ti, querida. El otro disco que les mencionaba. Vean, este también me llama la atención. Aquí viene José José. Supongo que fue después de fallecido, ¿no, José José? Ajá, sí. Aquí está una pequeña trompeta. Podríamos decir que esta es la cochera. Es la cochera. Es la cochera. Tenemos aquí su propio mural. La casa de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez. Vean. ¿No me creen que es la casa del Divo de Juárez? Vean, aquí está una de sus lonas. O sea, yo sé que eso no tiene nada que ver, pero dejen que vean lo que hay, todo lo que hay adentro de la casa, para que vean. Y arriba, en esa ventana, hay una nota musical súper bonita, ¿no? Esta es la casa de Juan Gabriel que le regalaría a su madre en sus últimos años, que fue lo primero que hizo Juan Gabriel, de hecho, cuando tuvo dinero, que fue comprarle. Estamos aquí sobre una de las calles importantes de Ciudad Juárez. Véanlo. La casa de Juan Gabriel. Es la puerta. Oye, ¿cómo te sientes, Omar? Cansado. Agobiado. Mucha información, bastante interesante. Es muy amplia la casa. Quisiéramos mucho tiempo para estar en cada una de las habitaciones y poder contar cada una de las anécdotas o historias que pasaron en esas habitaciones, pero pues bueno, el tiempo apremia y tenemos que seguir con el recorrido aquí en Ciudad Juárez, donde siguiendo los pasos de Juan Gabriel. Oigan, muchísimas gracias a todas las personas que se aventaron este video tan largo que les hicimos en aquel entonces. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron viendo este video. Déjenme les platico que fue una experiencia muy buena, muy interesante todo lo que vimos dentro de la casa de Juan Gabriel. Obviamente que en ese momento lo que tú estás pensando es de que, oye, estoy dentro de una de las propiedades de Alberto Aguilera Valadez, llena de historia, porque de hecho, como ustedes lo vieron, en la parte de abajo tenía él su área, su estudio, donde grababa canciones. Le preguntamos que de qué año a qué año estuvo él viviendo ahí. Nos dijeron que pues del 90 al 2000 estuvo viviendo, porque antes de eso ya su mamá vivía ahí en Ciudad Juárez. Entonces sí fue difícil llegar a esa casa. En esos años obviamente él escribió muchas canciones y les preguntamos que cuál canción famosa había escrito en la parte de abajo. Entonces nos decían ellos que realmente Juan Gabriel a casa que iba hacía remodelaciones. Entonces no era algo nuevo para todas las personas que estaban ahí, que
las casas tuvieran en la parte de abajo un estudio. Y no solamente era un estudio, había partes que no les pudimos grabar, pero hay una como un tipo de cava y una discoteca en la parte de abajo. Y esto todas las casas de Juan Gabriel lo tenían, fue lo que nos comentaron. Entonces, llegas, bajas y de repente el estudio tiene alfombras por todas partes para evitar el eco. Entonces se nota que alguien estuvo trabajando ahí. Cuando yo vi este video en TV Azteca, en Paranormal se llamaba el programa, está muy cambiado. De hecho, a ellos se los arreglaron bonito. La guitarra estaba en la parte de abajo, no estaba todo tan regado. El sombrero también está en la parte de abajo. De repente nos encontramos con que no es así. Las cosas están un poquito reburujadas, pero no dejan de ser impresionantes. O sea, imagínense ustedes que se toparan las cosas de Alberto Aguilera Valadez. Oigan, chicos, estamos totalmente en vivo. Voy a empezar a leer sus comentarios. Rosa Fernández, hola, saludos desde California. Saludos hasta California, Rosa. María Álvarez nos mandó corazones. Olga Bravo nos dice hola, saludos. Justo Mocio también dice el más grande de México. Luz Centeno dice bonitos recuerdos del inolvidable Juan Gabriel. Julio Peralta dice excelente canciones, abrazos desde Paraguay. Ana Luisa Cueto dice muy bonitas fotos y recuerdos del inolvidable Juan Gabriel. Yo también opino lo mismo. A su vez también les pregunté algo lógico. ¿Te gusta Juan Gabriel? La mayoría de ustedes dijo, el 94% para ser exactos, ustedes dijeron que sí les gusta Juan Gabriel, y el 6% ha dicho que no le gusta. Oigan, Julián Ortiz dice, simplemente el mejor artista de México. Yo coincido totalmente, me gusta mucho toda la carrera de Alberto Aguilera Valadez. Hay muchas historias, por ejemplo, en Los Espejos, se los pude grabar muy poquito, pero en Los Espejos se veían notas musicales. Juan Gabriel las manda a hacer, las notas musicales, entonces era como algo muy de él. O sea, él ponía las notas musicales arriba de los espejos, de los vidrios, del baño. Ahí se alcanza a ver un baño al cual la persona que estaba dentro de la casa nos dijo, es que le dicen el baño Noa Noa, porque tenía muchos espejitos. Era un video, era un baño súper impresionante. O sea, tal vez en el video no lo alcanzan a ver ustedes también, pero cuando estabas tú en persona, eran, pues nosotros le calculamos que más de 1,000,000 de espejitos los que se alcanzaban a ver. No solamente estaban en las paredes, sino era todo el techo. El techo estaba tan alto que no se alcanzaba a ver también por los espejos. De hecho, rebotaba la imagen y no se alcanzaba a ver toda la majestuosidad dentro del baño de Juan Gabriel. El baño estaba también hecho solamente para Juan Gabriel, que la tina era una tina muy pequeña. O sea, de hecho, yo mido 1,90. En esa tina no puedo yo caber, y Juan Gabriel, que medía 1,74, fácilmente cabía. Se baja de la tina y está una pesa que ya no sirve, estaba muy escondida. Nos comentaban que él, pues siempre que salía de bañarse se pesaba, pues al final de cuentas artista. También nos dice Aneka Gutiérrez, hola, saludos desde Nicaragua, hermosa tierra Nicaragua. Muchísimas gracias por ver este video de Alberto Aguilera Valadez. Dice Julián Ortiz, saludos desde Ciudad Juárez. Oiga, Julián, Ciudad Juárez es número uno, es the number one. Y nosotros somos de Chihuahua y nos encantó haber ido a nuestra ciudad hermana del norte, allá a Paso del Norte, mejor conocida ahorita como la heroica Ciudad Juárez. A ver si luego que estemos por allá nos invitas allá a alguno de los bares que están en el centro. Vamos viendo. Oigan, muchas gracias a todas las personas que vieron este video. ¿Cómo la ven? ¿Qué impresión, no? Yo la verdad es que cuando voy a esa casa no quería llegar porque me revoloteaba mucho el estómago. Llego, de repente se ve el mármol rosa por afuera de la casa. Nos comentan, ya cuando investigamos la casa, como se los dije al inicio del programa, esta casa se la regala Juan Gabriel a su mamá porque la mamá de Juan Gabriel ahí era donde iba y limpiaba. Es decir, ella trabajaba pues como doméstica en esa casa, y lo que hace Juan Gabriel es dedicarse y obsesionarse con comprar esa casa. De hecho, no la vendían. Y cuando Juan Gabriel tuvo más oportunidad de vender esa, de comprar esa propiedad, la compra y se la regala a su mamá. Tiene un altar de Juan Gabriel junto con su mamá en la entrada, como ustedes pueden ver al inicio del video. Ella se llamaba Victoria Valadez, Victoria Valadez Rojas es el nombre completo de la mamá de Juan Gabriel. Y es muy impresionante porque entras y la tiene como un santuario hacia su mamá.
Llegas, subes, todas las escaleras tienen muchos espejos de las cuales se alcanza a ver todo. Hay un segundo piso en el cual hay un mural gigante de la fotografía de Juan Gabriel. Y es así, o sea, era, la veías y dices, wow, o sea, le echaban mucho coco para hacer esto. De hecho, en uno de los programas de chismes de México, entran a esta casa en la cual denuncian que uno de los hijos de Juan Gabriel estuvo causando destrozos. Nosotros ya no nos tocó ver ningún destrozo de la casa de Juan Gabriel, sino que nosotros ya la vimos muy entera la casa, entonces no tuvimos ningún problema para entrar. Nos invitaron, nos atendieron súper bien, estuvo excelente todo lo que pudimos llegar a ver y hacer dentro de la casa. Entonces, muchas gracias. Nos enseñaron también ropa de Juan Gabriel, en la cual nos percatamos que no era una persona muy, muy alta, que digamos, de hecho era una persona bastante chaparrita. Unos trajes ya, de hecho un traje especial, uno verde, no sé si ustedes lo han visto, un verde con café, solamente no se lo pueden mostrar en las imágenes, pero ahí estaba el traje de Juan Gabriel también, era muy impresionante que nos lo estaban mostrando y venía junto con su traje de charro, un traje de charro negro que yo recuerdo haberlo visto en alguno de los conciertos que da en Bellas Artes, en uno de sus últimos conciertos, no en el primero, no van a salir con que no sabes y que hay mucha gente, la verdad, ahorita que estoy tocando estos temas, que a veces nos comentan que no sabemos los temas. La verdad es que para hacer los videos o los shorts que ustedes ven, pues siempre le echamos mucha imaginación, siempre investigamos bastante. En esta ocasión, lo de la casa de Juan Gabriel, pues fue una invitación de que, oigan, vienen mañana a Juárez a grabar. Nosotros estamos en Chihuahua, de Chihuahua a Juárez se hacen alrededor de 3 a 4 horas. Entonces, vamos nosotros a Ciudad Juárez y no nos dio oportunidad de ver qué tipo de casa era. Entonces, ya cuando llegamos nos dimos cuenta de que era la casa donde vivía la mamá, nos dimos cuenta de muchísimas cosas, de quién era la que cuidaba la casa, de cómo se encargaban de hacer los cuidados dentro de la casa. En la parte de atrás de la misma vivienda había un porche que se lo tuvimos que quitar, esa parte, pero había un porche donde hay un mural de Juan Gabriel que apenas lo están realizando. La idea de esta casa, a todas las personas que viven en Juárez, pueden esperar que más adelante tienen pensado hacer un segundo museo de la otra casa de la mamá de Juan Gabriel. Entonces, se piensa que pudiera ser que más adelante se llegara a hacer un museo con todas las pertenencias que tiene ahí, que la verdad es que la ropa de Juan Gabriel, el sombrero de Juan Gabriel, el baño que parece que decían ellos que está inspirado en el Noa Noa. Yo la verdad no creo que esté inspirado en el Noa Noa. El sillón, la cama de Juan Gabriel, el despacho de Juan Gabriel, la guitarra. Una de las guitarras tan representativas, usted la vio, ya no tenía cuerdas, pero yo sí la llegué a ver en uno de los videos clásicos. Entonces, tiene mucha historia esta casa. Es una de las propiedades que no cualquiera puede entrar. Gracias a las personas que nos invitaron, que nos hacen la atenta invitación para que nosotros podamos entrar. Y pues nos fue bastante bien. O sea, la verdad es que hay tantas y tantas historias que se pueden comentar. Pero déjenme les cuento un chisme. Si ustedes, a todas las personas que digan, es que Juan Gabriel se mantenía en Ciudad Juárez. Juan Gabriel ya no se mantenía en Ciudad Juárez. De hecho, la última casa que tuvo, la tuvo en Cancún, Quintana Roo. Y allá era donde se la pasaba. Y su casa favorita ni siquiera estaba en México. La casa favorita de Juan Gabriel estaba en Nuevo México, que era donde él pasaba junto con todos sus familiares. Pues ya sea Nochebuena, ya sea Navidad, Año Nuevo, todos estos lugares, él los pasaba de esa manera con sus familiares. Entonces, hay muchas historias. Esta casa, si bien es cierto, sí llegaba y estaba ahí con la gente, no fue una de sus favoritas, no duró mucho tiempo tampoco ahí, pero lo que sí es que hubo gente que se trajo muchas de las cosas de las otras casas y las tienen ahí dentro de esa casa. Entonces, el sombrero de Juan Gabriel, la ropa de Juan Gabriel, es algo que obviamente que tiene que ir en un museo. Entonces, y como ustedes lo vieron, en la parte de abajo donde tiene él su estudio, cuando a las personas que han podido entrar, que bajan y él tiene un estudio donde todo está lleno de alfombras, de repente alcanzamos a ver que hay pósters que se los mandaron desde Perú, Nicaragua, Argentina, Colombia, Chile, o sea, todos los países de Latinoamérica estaban ahí, también unas lonas que venían desde Estados Unidos, y él las guardaba. De hecho, nos decían que esto era un poquito bonche
de las miles de cartas y de los miles de lonas que le mandaban hacer a Juan Gabriel. Entonces, si alguna vez tú le mandaste hacer y se la mandaste a su dirección a Juan Gabriel, probablemente la debe de tener alguna de las casas. Entonces, esto es muy divertido, muy entretenido. La verdad es que nosotros nos la pasamos de lujo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video. Si ustedes quieren ver el video, lo tenemos en nuestro canal. Si no, pues lo pueden ver otra vez aquí en este mismo video que lo estamos haciendo y retransmitiendo. Pero ahora sí, sí estamos totalmente en vivo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora que estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube, quiero comentarles a las personas de Facebook que ya somos 100,000 en YouTube. De hecho, ya nos llegó el anuncio de que nos va a llegar la placa de los 100,000 suscriptores, nuestra placa de plata. Entonces, muchísimas gracias a YouTube. Muchísimas gracias por regalarnos tantas vistas. Gracias a todos ustedes. Y también les quiero hacer una petición muy especial. Si les gustó este video y les gusta nuestro contenido, por favor, de favor, regálenos un like, por favor, suscríbanse a este canal porque tenemos muchas cosas muy interesantes. Entonces, todavía falta que nos dejen entrar a las demás casas de Juan Gabriel. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a entrar a todas las demás casas de Juan Gabriel que estén aquí en Juárez o alguna que esté por aquí cerca de Chihuahua. Y bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron conectados el día de hoy. Muchas gracias a todos los que le han dado like. Les hice una pregunta ahorita al inicio de esta transmisión que fue: ¿te gusta Juan Gabriel? El 94% de ustedes dijo que sí, el 6% dijo que no. Pues bueno, el 94% ha hablado, ya sabemos que nosotros nos regimos por una mayoría, por una democracia. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Oigan, quiero comentarles, yo soy Alex Aguilera y estas son nuestras redes sociales. Nos pueden buscar a través de todos los lugares. Perdón, esa es la cuestión del podcast. Este es mi nombre en la parte de abajo. Yo soy Alex Aguilera. Me puedes buscar en Instagram como mi nombre completo para que vean todos los videos que hemos subido. También busquen a Intense Studio porque van a ver todo lo que hemos hecho. Y por otra parte, estas son nuestras redes sociales, las que están viendo ahorita en la parte de abajo. Si quieres en Instagram, pues búscanos en Instagram o en Facebook. También tenemos los videos. Por otra parte, también estamos dentro de Spotify para que nos escuches si vas viajando de una ciudad a otra o ya sea que en la carretera o en la ciudad nos puedes ver. Estamos en TikTok, también tenemos nuestra página, también estamos nuevamente en LinkedIn por si nos quieren buscar. Y bueno, ahora sí, ya no me queda más tiempo que para despedirme. Si tienen alguna otra duda, me la pueden escribir a través del chat y se las voy a estar platicando. Dice Julián Ortiz, muy interesante tu programa. Todos los días paso por tu casa. Por su casa. Dije, por mi casa no. Perdóname. Mi mamá es santa, perdón. Oye, ahora sí, señores, vamos a terminar esta transmisión. Yo soy Alex Aguilera. Nos vemos el que sigue. Ahora sí con mis demás compañeros. Nos vemos. Hasta luego.